Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, el espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Decía el filósofo Plauto que el hombre es el lobo del hombre. Y así, en pleno siglo XXI, el afán colonial iniciado en el siglo XVI por Europa sobre el resto del mundo ha desembocado en un choque entre los intereses del capitalismo globalizado y la visión de conservación de los pueblos originarios. Triste ejemplo que ilustra las palabras de Plauto. Vamos a la Amazonía brasileña. Armados con arcos y flechas, los indígenas Huayapí se preparan para defender su hogar, una región casi intocada de la Amazonia brasileña. Con grandes reservas de oro y otros metales escondidas bajo el suelo, su gran temor es a la invasión de empresas de minería. No queremos que venga la explotación minera a nuestra tierra, nunca vamos a querer. Ahora estamos aquí, esta naturaleza es nuestra. En agosto, el presidente Michel Temer puso fin repentinamente a las restricciones a la minería en parte de una amplia reserva nacional llamada Renca, una región del tamaño de Suiza que engloba el territorio de los Huayapí. Aunque el presidente dio marcha atrás en septiembre, la tribu sigue preocupada. Estamos preparados, no estamos quietos. Luchamos para que no pase otra cosa. El primer contacto de los Huayapí con las autoridades brasileñas fue en los años 70 y casi desaparecieron a causa del sarampión. Hasta hoy nuestros padres y todos nosotros seguimos molestos, porque en esa época robaron la salud de los niños Huayapí. El estilo de vida de la tribu está muy lejos del mundo moderno, pero la generación más joven usa la tecnología en su lucha para preservar las antiguas tradiciones. Cuando acceden a internet en la ciudad, cuelgan videos en las redes sociales como este de una protesta contra Temer. Tenemos que publicar en internet para que vean cómo es nuestro modo de vida. Aquí todos están muy preocupados. Estamos preservando cada vez más nuestra tierra indígena. Con apenas 1.200 miembros esparcidos en aldeas a las que solo se accede a pie o por el río, las flechas envenenadas terminan siendo más bien simbólicas. Ellos ahora están vacunados contra la enfermedad que una vez casi los destruyó, pero su preciada tierra sigue estando en riesgo. Para conocer los secretos del cuerpo humano, Leonardo da Vinci se valió de la disección de cadáveres, una actividad muy cuestionada en su tiempo y solo permitida a algunos médicos de gran reputación. No obstante, la obsesión del genio renacentista le exigía conocer a detalle la anatomía humana y gracias a esa práctica legó trazos fascinantes. Observar cuerpos disecados es un tema polémico, aunque si la motivación es el conocimiento, no debería generar conflictos éticos. Vamos a Uruguay. Montevideo acoge la muestra Body World Vital del alemán Günther von Hagens, una exhibición de órganos y cadáveres transformados mediante un proceso de conservación patentado por el llamado Doctor Muerte. La comisaria de la obra, doctora y esposa del creador, Angelina Wally, afirma que la colección es altamente educativa. Los mundos del cuerpo es una exhibición extremadamente educacional porque desvela el misterio de la vida. Realmente te hace sentir y comprender que nuestro cuerpo no es un regalo de la naturaleza, es el resultado de nuestro estilo de vida. A través de las diversas salas de la exposición se pueden ver cuerpos con sus órganos, músculos y nervios jugando al fútbol, practicando gimnasia artística o esgrima. Los cadáveres pueden ser moldeados y conservados mediante la plastinación, una técnica de preservación que consiste en sustituir los líquidos y lípidos naturales del cuerpo por resinas elásticas de silicona y materiales rígidos. I do understand that people have hesitations for various reasons, and if you
Entiendo que la gente tenga incertidumbre por varias razones. Si piensas que estos son especímenes reales, que están más que desnudos en público, puedo entender que se sientan incómodos, pero los mundos del cuerpo es una muestra que tienes que experimentar por ti mismo para poder hacer un juicio. Desde que se exhibió por primera vez el trabajo de Von Hagens en Japón en 1995, sus muestras han sido visitadas por más de 45 millones de personas en todo el mundo. Wally hizo hincapié en que esta muestra también es apta para niños. Los niños tienen toda su vida enfrente de ellos y debes permitirles comprender lo frágil que es el cuerpo humano y enseñarles cómo pueden ser sanos a través de la vida. Entre más pronto lo aprendes, es más importante y es mejor. La exposición estará abierta en Montevideo hasta finales de este año. La simplificación tecnológica de los CubeSat o nanosatélites inventados en 1999 en la Universidad de Stanford, en California, hacen que la llamada democratización del espacio cobre cada vez más fuerza y sentido, pues la reducción de los costos permite que esos beneficios de la transmisión satelital sean aprovechados por instituciones educativas. Vayamos a Costa Rica a conocer a Irazú. Científicos costarricenses completaron la construcción del primer satélite centroamericano, según informaron el lunes. Denominado Proyecto Irazú, el satélite quedó listo para su envío al Instituto Tecnológico de QTEC en Japón, donde será sometido a pruebas antes de su lanzamiento en 2018. El Proyecto Irazú viene a ser una prueba de concepto donde se demuestra la capacidad de los profesionales costarricenses de incursionar en un sector técnico tan complejo como lo es el campo espacial. El satélite tipo CubeSat 1U fue desarrollado para ayudar a científicos costarricenses a reunir información sobre los esfuerzos que realiza el país para mitigar las emisiones de carbono. Para ello, se conectará con una estación remota en el cantón de San Carlos, al norte de Costa Rica, donde se colocarán sensores para monitorear el crecimiento de los árboles, los cuales estarán conectados a una antena que se enlazará al satélite dos veces al día. Comprender los acontecimientos del pasado a la luz de las concepciones morales que se tenían en su momento es uno de los grandes retos de la historia. En ese sentido, la llamada conquista de América puede bien ser vista como un genocidio o como el encuentro de culturas que propició a través del mestizaje el nacimiento de una nueva. Un tema polémico que merece tiempo para su análisis. Vamos a Perú. En busca de fortalecer la identidad cultural, la Municipalidad Provincial de Cajamarca presentó el martes en la capital peruana un adelanto de la escenificación del encuentro de dos mundos, personificados por el Inca Atahualpa y el conquistador español Francisco Pizarro, ocurrido hace 485 años y que marcó el principio de la fusión de dos culturas que hasta entonces se desconocían mutuamente. Lo que estamos conmemorando es un encuentro que hay entre dos culturas, ¿no? Cuando llegan los españoles a Cajamarca, encuentran a los incas y se da una mezcla, porque una cultura prevalece sobre la otra. Lo que conmemoramos es una fecha histórica, que es el encuentro de dos culturas, y lo que reflejamos al mundo es lo que hoy día somos, una mezcla de esas dos culturas, ¿no? La puesta en escena se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre con un vasto programa de actividades destinadas a impulsar el turismo. Atahualpa estaba llegando a Cajamarca y en ese momento llegaron los españoles y lo sorprendieron. Varios de los que acompañaban el séquito de Atahualpa no estaban preparados porque Atahualpa llegaba precisamente de la guerra con su hermano Huáscar, entonces las defensas que tenía eran las mínimas. Es por eso que los españoles lograron sorprender de esa manera a Atahualpa. De acuerdo a narraciones orales, como Atahualpa tiró al suelo un misario y un anillo que recibió de regalo al ser bautizado como cristiano, esto fue entendido como una ofensa por los españoles, quienes dispararon sus arcabuces y artillería contra los súbditos del Inca, matando a unos 20.000 de ellos que estaban desarmados.
Nosotros sabemos la historia, cómo fue, cómo fue mandado por la corona. Sabemos que se dedicaba Pizarro a criar chanchos. Sabemos muy bien la historia, pero se logró, hizo lo que se le mandó a hacer, que fue conquistar. Fue una masacre, como ya lo dijeron en la conferencia, pero el destino y la historia es así, no la podemos cambiar. El encuentro de dos mundos se escenifica para conmemorar el inicio de una relación cultural de sincretismo y mestizaje, así como rescatar el valor histórico de la cosmovisión andina y las costumbres occidentales en el contexto de las tradiciones heredadas. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. La conquista de Marte ha propiciado una nueva carrera espacial en la que, a diferencia de la conquista lunar realizada en 1969, las empresas privadas juegan un papel imprescindible. Al respecto, el exastronauta estadounidense Chris Ferguson ha dicho: si Marte es la cima del Everest, la órbita baja terrestre es el campamento base y las firmas comerciales son los sherpas que llevan las cosas hasta ahí. Cabe preguntarnos qué papel podrían jugar los países iberoamericanos en esta nueva aventura. ¡Vamos a México! Se dice que la Tierra es la cuna de la humanidad. Pero, ¿estamos listos para dejar la cuna y caminar hacia otros planetas? Los jóvenes mexicanos, como el médico aeroespacial Carlos Alicrup y la especialista en ciencias espaciales Carmen Félix, ayudan a dar respuesta a esta pregunta con su participación en proyectos como la simulación análoga a Marte de Polonia 2017. Las misiones análogas, en particular las misiones análogas para futuros viajes al planeta Marte, son importantísimas. Las misiones espaciales son, por así decirlo, tan grandes. Tienen un costo muy, muy elevado el llevar a cabo todo este tipo de misiones, que realmente tú tienes que estar seguro de que esta misión va a funcionar. Durante casi un mes, junto a los también mexicanos Juan Carlos Mariscal, Danton Basaldúa, Jair Piña, Betel Martínez y Walter Calles, destacaron entre decenas de jóvenes provenientes de más de 30 países con importantes aportaciones. Carmen Félix, que era una de los líderes, a mí me tocó ser líder del equipo médico, apoyar también al equipo de la UNAM, que llevaba el traje, el chaleco que medía signos vitales. La parte de robótica, solo teníamos dos rovers adentro del hábitat, adentro de la zona de Marte simulado, y uno era mexicano, era de UNAM Space. A nivel psicológico, ¿no? Tuvimos gente de la Facultad de Psicología de la UNAM haciendo investigaciones. Hay muchísimas áreas que están directamente involucradas en el sector espacial que impactan el día a día. ¿Y por qué no tener gente que se prepare, que desarrollen ese tipo de tecnologías como mexicanos, como latinoamericanos, y poder así pues hacer un cambio positivo en el país? Con estas participaciones, los jóvenes mexicanos hacen suya una de las grandes lecciones que deja la exploración espacial. Lo primero es, no hay fronteras, y sin fronteras la raza humana puede lograr lo que quiera, ¿no? El espacio nos permite eso. De Televisión Educativa para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Ana Cristina Olvera. Está usted viendo NSC, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. No se vaya.